así roto. Demasiado bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo, mal. Creo que lo he tenido que pensar. No, estoy mal. Y tú dirás... ¿Qué? ¿Por qué estás mal? ¿A ti qué te importa? Oye, un poco de respeto, ¿eh? Vale, ahora ya, dejando de bromas... ¿Cómo es que no he celebrado Halloween? ¿Por qué he dicho Halloween así? O sea, creo que es la primera vez en toda mi vida que no he celebrado Halloween. Es verdad que cuando vivía en México se celebraba mucho más que aquí. Muchísima más gente se vestía, salías a la calle a buscar hacer lo del truco y trato, eso, esas cosas. Y aquí no, o sea, aquí en España no, yo no he visto a nadie. Un poco triste, en verdad, ¿eh? O bueno, tal vez es que como no salgo de casa, pues tal vez es por eso. Pero ahora de verdad, o sea, estaba en Praga y no he tenido la oportunidad de desplazarme ni de celebrar nada. Es que te eres mayor para disfrazarte. ¿Y no te callas la boca? Uy, uy, se pone agresivo la cosa. Al menos aviso, esto no va a pasar en Navidad, porque Navidad sí que no, o sea, no. Navidad se celebra sí o sí. No sé a qué estoy intentando llegar con eso. Básicamente lo que voy a hacer en este vídeo es celebrar Halloween atrasado. Y para eso voy a buscar un disfraz. Y después de eso de los disfraces voy a ver o reaccionar vídeos de terror o cortometrajes de terror o lo que sea. Pero no os preocupéis, porque si no os gusta el terror, si no os gustan los vídeos, los sustos o lo que sea, dejaré en la descripción como todos los momentos en los que hay sustos o cosas así en las que te puedes asustar. Para que si te da miedo eso, pues que no te asustes, ¿sabes? Que no te dé miedo. Porque así podemos pasar un buen rato todos. A los que les gustan las cosas de terror y a los que no. Así que no os preocupéis. Y reaccionaremos a eso juntos y así pasaremos como un Halloween atrasado. Porque Iker no celebra las cosas en el día porque es muy raro. Ya lo sabemos todos aquí. Entonces empecemos. Vale, sí que es un vídeo como súper random este. O sea, no creo que nadie haga esto. Nadie hace un vídeo una semana después de Halloween y lo celebra. Pero es que yo no soy nadie. De verdad, como sigo haciendo esos chistes de culo. Bueno, si alguien me preguntase como, ¿qué querías ser de Halloween? Si quieres que te diga la verdad, yo tampoco soy la persona más creativa buscando disfraces. Bueno, ya como por 4 años seguidos llevo disfrazándome de o sea, de payaso. Porque es como la cosa más fácil. O en verdad te pones una máscara y ya está, ¿sabes? Pero no de maquillarme y eso, o sea, eso es... ¡Qué pereza! Solo lo hice el año pasado para un vídeo de TikTok y lo aproveché, ¿sabes? Pero vamos a intentar hacer algo como... ¡Uy! Esto tapa todo. Vamos a intentar... Bueno, voy a intentar... Porque digo, no es que os vayáis a disfrazar conmigo en casa, ¿no? Voy a intentar hacer un disfraz creativo, único o lo que sea. No... creo que pueda, pero bueno. No sé por qué he dicho creativo, porque en verdad va a ser un disfraz como rarísimo. Después estaréis viendo este vídeo y diréis como Iker, eso no es creativo, literalmente es lo primero que has visto, pero bueno. ¿Sabes lo que sí podía usar? Es como todas las pelucas que uso en mis vídeos de TikTok. Cada una puede ser un disfraz, o sea, yo puedo literalmente tener 10 disfraces ahí. Podía usarlas. ¿Las uso? A ver, tenemos la de Ladybug. Por cierto, haré un como grabo parte 2 para que veáis el detrás de cámaras, porque también ha cambiado un poco. ¿Ha cambiado? Yo creo que sí. No, se me está acabando el café. Esto sí que es una pesadilla. Me voy a disfrazar de un café acabándose. ¿Qué? Tengo la de la hermana pequeña también. De verdad que no sé qué ser, ¿eh? Ah, mira. Wow. Tengo una que no la he usado en mi vida. De verdad que creo que esta... No la he usado. A ver, ¿qué es esto? Ah, esto es como una red para el pelo. A ver si la necesite. No sé cómo está mi pelo ahora. Ah, what the fuck, ¿esto se hace así? Yo para ponerme las pelucas no me pongo esto, ¿eh? Parece que voy a hacer comida y me lo pongo para que no se me caiga pelo en la comida. Es que ya sé por qué no me pongo esta peluca. Es que, mira, me la voy a poner para que veáis cómo es. Tiene una pinta de ser más incómoda. Tal vez después me acaba encantando y lo veis en mis vídeos. O sea, si empecéis, si habéis visto ya TikToks con esto, es que me ha gustado. Vale, ¿alguien me puede decir por dónde empieza la peluca? O sea, ¿cuál es la parte de delante de la peluca? Porque no tengo ni idea. Entonces así más vamos. Oye, ¿sabes qué? Me la voy a poner de el sitio que sea, mirando a donde sea. A ver cómo queda. Ah, ya sé por qué no me la ponía. Porque no me cabe. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? No. Tengo un bigote y no lo he usado. ¿Qué me pasa? Ahora de verdad, ¿tengo un bigote y no lo he usado nunca? Ah, también quiero... Tengo una pregunta. Porque a ver, para mí siempre ha sido Halloween disfrazarse de algo que da miedo, ¿no? Pero yo veo a gente disfrazarse de cualquier cosa. O sea, hay gente que se disfraza de Rapunzel, otras de no sé qué, pero no, hay personas que no se disfrazan de cosas que dan miedo. Y se supone que Halloween es para disfrazarse de algo que da miedo, ¿no? Que la gente ya no tiene creatividad y se tiene que disfrazar de pony. Habla el que se pone una peluca que ni le cabe. No sé de qué te quejas y que si tú haces lo mismo. No va a nadie en concreto, espero que nadie se haya disfrazado de pony y piense que le estoy hablando de esa persona, ¿no? Vale, no sé qué me voy a disfrazar de Halloween, pero ya tengo aquí el gorro de Navidad. Entonces, para Navidad ya estoy preparado, no menos que todavía falta. ¡No! ¡Está roto! Un peluche de Among Us. Uy, ¿vale? Estoy por usar esta máscara que tiene. Otra cosa para el pelo, ¡qué pesado! Me pongo esta máscara y esta peluca, a ver cómo queda. El bigote no puede ser, con la máscara tampoco va a usar un bigote, si es que te lo hago. ¿Para qué me estoy disfrazando? Para absolutamente nada, porque literalmente no voy a salir de casa a pedir dulces una semana después. Literalmente hay un niño afuera de mi casa que seguramente me esté viendo ahora mismo poniéndome estas cosas y estará diciendo qué hace mi vecino. Se supone que tengo que encajar. Ah, mira, sí he podido. Voy a llamar a este vídeo haciendo TikToks con una máscara en medio de mi cuarto. ¿En medio de mi cuarto? ¿Y que tienes más vocabulario? Ah, se pone, me lo une esto aquí. Por favor, qué mala idea. ¿Qué es esto? Queda bien, ¿no? Ya de paso me pongo el gorro este de Navidad y digo como... Feliz Navidad, soy el Grinch. Oh, este no se parece al Grinch. ¿No? ¿Cómo se parece al Grinch?
queda bien el gorro. Es que como no puedo ver nada con esta máscara, queda bien el gorro de Navidad. Creo que el gorro de Navidad ya no me gusta. Creo que el gorro me va a quedar así sin el gorro de Navidad, ¿vale? Voy a... ¡Oh! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Se funciona! Ya me gusta esta máscara. Pues ya está, ya tenemos disfraz. No, falta la ropa. Es que en verdad de Halloween no tengo nada. O sea, podríamos ser un monstruo formal. Un monstruo que va a la playa. No podría disfrazarme de un... Oye, Lara, la puta es que has intentado robarme el protagonismo en el vídeo. Tal vez puedo disfrazarme de un monstruo vago. Pues oye, me voy a poner esto. ¿Creativo? No. ¿Cómodo? Sí. Eso es lo que cuenta. ¿Os gusta mi disfraz? Ya, a mí también. Oh my god, no he tirado esto de aquí de milagro, pelotudo. Vale, pues reaccionemos a vídeos. O sea, he pensado en reaccionar, o sea, en tener que reaccionar los vídeos con el disfraz de Halloween. Básicamente voy de abuelo, esqueleto. Pero es que en verdad no puedo reaccionar con la cara así. Lo guay es ver mi cara de culo cuando me estoy asustando, ¿no? Entonces... Vale, obviamente vamos a usar audífonos para ver los vídeos. O sea, si no, yo quiero... A mí me encanta asustarme. Yo creo que ya lo sabéis. De hecho, jugué videojuegos de terror en este canal. Tal vez juegue más videojuegos de terror, ¿eh? Van a sacar el uno nuevo en diciembre que tengo ganas de jugarlo. So, veamos el vídeo. Solamente la habré censurado, entonces es como... Ha habido un accidente ahí, ¿vale? Ha habido un atropello, so... Ella lo sabe. Espero que no venga nadie por detrás. ¿Verdad? ¿Hay un miedo? Oh my god. Uy, ¿quién le llama? Jake. Hey, man. What's up? I was just calling to check in, see how you are. I'm alright. How about you? I'm good. I was just wondering where you put her. How did... What do you mean? Vale, el del teléfono le está preguntando que dónde ha puesto el cuerpo. Ostras. No me gusta tener ese fondo, no me gusta tener ese fondo. Espero que no se haya quedado a dormir en el sofá. Se ha quedado a dormir en el sofá, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Es verdad que la gente en las películas de terror... La madre que te va a encontrar. Mejor, ¿no? Así nunca la ve. Cuando acabe este cortometraje, veamos el próximo. Antes de empezar el próximo, voy a cerrar esa puerta de ahí y voy a cambiar de fondo. No me gusta tener ese fondo. Shut up. ¿Quién toca la puerta a estas horas? Vale, si lloras, puedes llorar un poquito más bajo. Estoy intentando dormir. Y que para de arruinar el momento, por favor. Justo la puerta que no está cerrada. Es que siempre igual. ¿Y qué va a hacer el niño? Pues ir a verlo. Yo si escucho a una señora así llorando, o sea, yo si vivo solo y escucho a alguien llorando en mi casa, salgo corriendo, se está riendo, y quemo la casa. Pero no con un bate. Bueno, un bate, bueno. Tírate por la ventana y sal corriendo y quema la casa, señor. ¿Qué haces con un bate? Pareces... De verdad, ay, la puerta está abierta, la conch... ¡La madre! Ah, vale, ya está. Ya está, ya está. Tampoco ha sido para tanto. Es que habría sido muy bueno que después de asomarse por atrás hubiese ido corriendo al señor. Eso sí que habría sido buenísimo. Bueno, veamos más. Bueno, ya está. Ahora por lo menos puedo ver qué hay ahí. Si viene alguien a matarme. Eso, decapita al oso. Decapita al oso. Así son los niños de hoy en día. ¿Cuántas veces va a decapitar al pobre oso? Hey, oh my god, Jessie, thank you so much. Yeah, of course. How is she? Ah, se supone que Jessie es como la... So we're still on for Saturday? 8 o'clock, okay, great. Bueno, básicamente le está preguntando a la niña como cuántas galletas has comido y la niña le ha dicho como solo una, mamá. Not like it. Well, then don't put your hand in it. This cookie jar is for adults only. Anytime that a child has stolen a cookie from this jar, de verdad, qué mala la madre, ¿no? Comprándole eso de payaso a la niña. Me ponen eso a mí de galletas y no me acerco. Siempre por la noche, que el payaso no puede venir por el día. ¿Qué hace la niña durmiendo en el sofá por la noche? Oh my god. De verdad, qué mala madre, le regala una cosa. Niña, sale ahí, quema la casa, quema a tu madre también. El payaso de... LOL.
Yo estoy durmiendo, siendo padre, y mi hijo me empieza a llamar así y me despierta, ahí sí que sentirá terror. No, de verdad. ¿Habéis visto que en todas las pelis de terror y cortometrajes de terror como que andan súper lento? Como que hacerlo para darle más suspense. ¿Qué es eso? Mamá, tía, ¿por qué tienes una manta roja encima? Esa niña es muy... Oh my God. Is everything good? Yep. Okay. Night, honey. Vale, señora, solo un tip. Sal corriendo de tu casa y quema la casa. No me gusta esto. Good night. ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de ver? ¿Sabes qué? No más cortometrajes de terror, no más. Con dos está bien, yo ya tampoco quiero morir aquí de miedo. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, esta celebración de Halloween atrasada. Si veis mis vídeos normalmente ya sabéis qué parte viene ahora. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, comentad este emoji de aquí para que pueda ver vuestros comentarios, leeros, responderos, ya sabéis cómo va esto. Espero que todos nosotros podamos dormir bien esta noche. Y bueno, os veo en el próximo vídeo.